Buenas noches, ¿me escucha Mario? Hola, hola. Hola, hola, sí. Gracias, bienvenido. Yeah, good evening. Good evening, thank you. No sabe cuántos compañeros son porque pues solo ha ingresado usted de momento. Usualmente somos, por lo general, cinco, seis. Ah, okay, son pocos. Cuando hay poca asistencia. Okay. Yo estos días no me he podido conectar. Okay, vamos a esperar unos segunditos más y ver si se conecta alguien más. Tengo entendido que tienen un grupo de WhatsApp. No sé si habrá alguien puesto ahí algo de que tiene problemas o si van a ingresar. No, Nadie ha colocado nada. creo que por la lluvia Ah, es okay. por poca asistencia. Sí, la verdad que hay bastante lluvia en muchos lugares a nivel del país, entonces pueda que esté afectando definitivamente, pero no sé si la maestra cuando está nada más una persona da inicio o da algunos minutos para que se incorporen los demás. Es primera vez que estoy solo. Okay. Perdón, ¿ustedes es nueva en el grupo o Fíjese que estás apoyando? la maestra de ustedes tenía un inconveniente, entonces ella por eso no puede estar presente. Entonces, prácticamente he venido a cubrirle el grupo, la jornada, ¿verdad? Tengo entendido que hoy No. es el último día del módulo, si estoy en lo correcto. Ok, seguramente por eso es que ya no entró nadie. Yo como Sí. no he estado entrando estos días, como le digo, no entré antes. Ok, bien, Mario, no se preocupe, vamos a tratar de trabajar. This is the last day, right? So ustedes son principiante 3, so full English, right? So no Spanish, creo yo que no hablan mucho español, solo en inglés, para poder dar inicio. No vamos a prácticamente, oh, ya viene alguien más. It says Marvin Cepeda, vamos a esperar. Creo que ya se están conectando. Yeah. Vamos a esperar que conecte el audio. Marvin Cepeda, I don't know if you can listen Hello. me. Hello, Marvin, how are you? Welcome. Be more than welcome in the class. How are you? Fine. You? I'm excited, waiting for you. Ya estaba un poco preocupada que no venía nadie. Sentía No, es que bañito. estaba lloviendo por acá, muy fuerte. Hay problemas con la energía. Okay, sí, Sí. me imagino. Le comentaba a Mario que la maestra encargada del grupo este día pues tenía algo personal y por tal motivo no se iba a ser presente. Entonces, prácticamente he venido a cubrirle la jornada a ella, ¿verdad? O él, no sé. Ah, okay, excelente. Pero tengo entendido que ahora es el último día, right? Así es. Okay, perfect. So we will try to do something, okay, because we have to. Today is the last day, so you are already over with the material and everything. Tengo entendido que ya a estas alturas ustedes ya completaron las actividades de la plataforma, ¿correcto? Sí.
Por mi parte, sí, ya terminé todo. Ya terminó. Even the final exam, right? Yes. Okay, what about you, Mario? No, I don't finish. You haven't? ¿Ya terminó o no? Aún no termino. Okay, not yet, right? So, no yet. Aún no, not yet. Okay, nice. Bien, entonces esta parte le va a servir porque vamos a tratar de darle respuesta al examen, okay? Le voy a pedir que me ayuden con la lectura de algunas oraciones o de algunas preguntas para que podamos irle dando respuesta. Deje ver por acá. Vamos a poner acá. Section letter 8. Deje ver por aquí. Esto me parece cargado. Bien, esa es la actividad que vamos a hacer este día. Prácticamente darle respuesta al examen final. Si usted ya lo contestó, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bien. Y si no, pues va a servirle para que usted le pueda dar respuesta. Es importante que el examen final usted lo haga a conciencia, como decimos, right? Because remember that this is the exam, so we have like a summary right here about everything that we learned during the course, right? So es como un resumen de todo lo que usted ha estado aprendiendo durante el módulo 1. Déjeme ver acá porque no me... me carga por acá, pero déjenme. Vamos a ingresar nuevamente. Y vamos a iniciar. No sé por qué me tira ya aquí las respuestas de esto. No hubiese querido. No me da la opción aquí de erase the answers. Bien, denme acá un segundo porque no sé por qué me quita las respuestas. Yo ya lo había contestado. Vamos a recargar acá nuevamente a ver si... Bien, vamos a dejar así. So, tenemos siempre dos personas acá en la reunión. Vamos a darle respuesta, ¿ok?
Les voy a pedir a los dos que están ustedes que me ayuden con la lectura. So, we have different sections. The first one is the section, the letter 8. This is a listening and it says, listen to Helen and Mark's conversations and select the best answers to the questions. Okay, vamos a escuchar una pequeña conversación sobre entre Helen y Mark. Y luego vamos a ir buscando las posibles respuestas, ¿ok? Ok. Ok, thank you, nice. So let me play the audio right here. Solo voy a darle play de una. Traten de tomar nota o recordar de qué trata para poder darle respuesta a las preguntas, ¿ok? So, vamos a ver. ¿Me indican si logran escuchar? Yes. Perfect. Okay. Nice. Luis González is just joining the class. Welcome, Luis González. Estamos ejecutando el examen final, ¿ok? Para que me ayuden luego a leer las preguntas y las posibles respuestas, ¿ok? Vamos a escuchar esta conversación. Units 13 to 14 quiz. Part A. Listen to Helen and Mark's conversations. Check the correct answers. 1. Hey, Mark. Where are you going? Oh, my father's birthday is on Saturday. I need to buy him a present, so I'm going to Smith's department store. Are you going to drive there? No, I don't have any gasoline in the car. I'm going to walk. You know, I need to go to the bank. It's not far from Smith's. Can I come with you? Sure. 2. Uh-oh. I think we're lost. Where's Smith's department store? I'm not sure. I usually drive there. Do you know where it is? No, not really. Well, I think it's on 2nd Street. No, it's not. We're on 2nd Street now. I think it's on Main. You're right. It's on the corner of 1st and Main. 3. So how do we get there from here? Well, we're on 2nd now, right? Yeah. So we just walk up 2nd to Main. Are you sure? Yes. Then we turn right. It's down the street on the left. 4. What are you going to buy for your father? I'm not sure. Maybe a tie? Oh, no, not a tie. No? Then what? How about a nice sweater? Look at these sweaters here. Oh, they are nice. I think I'll get him one. Thanks. Okay. Nice. So, vamos a ver si logramos darle respuesta a estas interrogantes. Le voy a pedir la ayuda a ustedes, ¿ok? Marvin, help us, please. Read the question okay. And tell us the possible answer, ¿ok? Usted va a leer la pregunta y cuál cree usted que puede ser la respuesta. Ok. Number one, where are Helen and Mark going? Number two, a bank and gas station. Okay, perfect. So, where are Helen and Mark going? Okay, ¿para dónde van ellos? Nice. Vamos a ver a Mario Saldívar. Ayúdenos usted con la number two. Question and answer. Okay, number two. Where is Smith Farming Store? Number two, on the corner in 1st and Main. Okay, on the corner of 1st and Main. This one? I don't remember. Okay, no problem. We will see. Luis Gonzalez, the number three, please. Okay.
How do you get there? I think it's number three. Wake up second to main, turn right. Okay, so that would be this one, the second one, or the third one? Third one. This time. Third one. Yes. Okay, yes. Nice. And the last one, Marvin, the last one, number four. Number four, what is Mark going to buy? A sweater. Sweatshirt. Okay, let's submit the answers. Oh my goodness. No. It's a sweater. A sweater, I'm sorry, my mistake. Okay, perfect. Let's see, we have one incorrect one, the number one. Where are Helen and Mark going? ¿Cuál sería la respuesta? A gas station and department store. Okay, gas station. I remember. And department store. Okay. Department store. So let me resume it one more time. And now, yes. Still, we have one incorrect. My goodness, that would be a bank. Okay. That would be a bank. Ya vamos a escucharla nuevamente para salir de la duda. Bien, so let's see, where are Helen and Mark going? A bank, a department store. Ella dice que necesita ir al banco para sacar el dinero y que también van a ir a una department store. ¿Qué es una department store? Una tienda departamental o un almacén, por decirlo así. Muy bien, un almacén, así decimos en español, right? Un almacén. Bien, aquí hay mucho vocabulario que ustedes han estado estudiando en este módulo. Like, for example, right here, corner, okay? Corner. ¿Qué significa la palabra corner? En la esquina de la primera y la principal. On the corner of First Main. Corner sería la esquina, ¿verdad? La esquina. La esquina. Muy bien. Nosotros decimos, ah, estoy en la esquina del supermercado, right? At the corner of the supermarket, right? Nice. And between, ¿qué sería esto de between? Entre. Entre. En la principal, entre la primera y la segunda. Calle. Muy bien. Exacto. El between sería entre, right? Let's see the next one. It says, how do you get there? ¿Qué quiere decir esta pregunta? Si yo le digo a usted, how do you get work? ¿Qué quiere decir esa pregunta? How do you get ready? ¿Cómo va a llegar ahí? Muy bien. How do you get there? ¿Cómo llegas? Ok. Yo le digo, how do you get work? ¿Cómo llega a su trabajo? O sea, ¿cómo llega a su trabajo? Si va en bus, en carro, en moto, en avión, en lo que sea, right? So how do you get there? And the last one, well, they are going to buy a sweater. This is cloth vocabulary. Creo que vocabulario de vestuario ya lo han visto en módulos anteriores. ¿Qué es un sweatshirt right here? ¿Qué sería esto? Sweatshirt. No remember. Una sudadera. Ah, una sudadera, right? Es como un hoodie, right? Es como una ropa deportiva, como un vestuario, como por ejemplo para ir al gym, right? So, que es una tela delgada, como
que propicia que la persona sude, right? Eso es la sweatshirt. Bien, so let's move on. Vamos a ir un poquito más rápido porque hemos empezado un poco tarde, right? Tenemos que terminar esto. Vamos a ver, letter B. It says complete the sentences, okay? Vamos a completar las oraciones based on the map. It says look at the map to complete the sentence. Lo voy a ampliar un poquito acá para que ustedes lo puedan ver. Vean ahí rápidamente el croquis, el mapa que tenemos ahí, porque vamos a contestar las preguntas en base a esta imagen. Ve ahí. Bien, ya logramos visualizar. Acá tenemos las First Avenue, Center Street, Second Avenue, we have the Main Street, and we have the Park Street. Cuando digo Main Street, ¿a qué me refiero? Calle principal. Ajá, ok, so that would be la calle principal. Bien, vamos a ver, Luis González, ayúdenos con la número uno, please. Lea la pregunta and we have these actions, ok? Just choose one, ok? La que usted considere que es la respuesta. Luis González. Okay, the department store is next to the bank. Okay, next to the bank. Thank you. Yes. The next one, Mario, number two. Mario? Yeah, I don't remember where is. No problem, just read the question y de cualquiera. Y si estamos equivocados, lo vamos a revisar. Okay. Our coffee shop is across from the movie theater. Across from the movie theater. And the next one, Marvin, number three. Marvin? Ok, solo veo la imagen para María Restaurant is. Ok, it's on. That will be on. It's on Main Street and Second Avenue. Are you sure that will be on? Okay, so in the corner, huh? On the corner? Mm-hmm. Well, on the corner. Okay, let me submit the answers. Yeah, we have everything correct. Nice. Mm-hmm. Ok, esto lo tuvieron que ver ustedes en el módulo cuando estábamos viendo las prepositions, right? Que usted tiene un mapa y usted se ubica para decir enfrente de, atrás de, a la par de, entre la escuela y la iglesia. Eso, ¿verdad? Eso sería este vocabulario, next to, a la par de, across from, en la otra costado de la calle, right? On the corner of, en la esquina de. Between, ya dijimos que es. Entre, right? Entre. Cuando hay dos lugares, ok? Between the park and the church, entre la escuela o el parque y la iglesia. Letter C, select the answers, ok? Just let me choose whatever right here and we will see the answers, ok? So, let's see, Luis González, number one, read the question and
choose the correct answer, la que usted considere que es la correcta. Okay, number one. Were your parents born in the US? No, they weren't. My parents were born in Japan. Perfect. Nice. Mario, number two. Where did you grow up? I grew up in Tokyo. Okay, I grew up in Tokyo. Nice. Marvin Acepeda. Number three. Who was your first English teacher? My first English teacher was Mr. Sato. Perfect. Luis Gonzalez, number four. Okay. Number four. Where did you come to New York? I came to New York in 1998. Okay, perfect. And Mario, number five, please. Right. What was your first day in the USA? It was a little scary. Okay, perfect. It was a little scary. Scary. Nice. Hey, you got everything right. Nice. Japan, right? So la pronunciación, that would be Japan. Tokyo, grew up. Let's see, came, de que sería el pasado, right? I came to New York, US, scary, a little scary. Nice, let's move on with the letter D, match, the verbs to the nouns. ¿Qué es eso de match? Ese es un verbo. ¿Qué significa match? ¿Quién sabe? Unir, ¿no? O complementar. Unir. Uh-huh. Muy bien, unir, match. Es como que usted tenga, por ejemplo, aquí las letras y aquí los dibujos y usted empieza a hacer una rayita y une la palabra con el objeto correcto, un ejemplo, right? So, match. Entonces aquí hay que unir los verbos con los nombres, ¿ok? So, ay, aquí ya vieron, ya no se vale. la copia, ya la vieron. Pero bueno, lo vamos a resolver. So, number one, Marvin. Okay. Picnic. A picnic, nice. Number two, Luis Gonzalez played tennis. Played tennis. Nice. Mario, number three. Took. Took what? I'm sorry, Mary. Took photos. 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 Nice. Luis, when? Went swimming. Went swimming. And the last one, Marvin? So. Mm-hmm. So. A play. Mm-hmm. Okay. Nice. Yeah, we got everything, right? Mm-hmm. So, verbos y nombres, right? Estas palabras normalmente siempre van a ir con verbos regulares ahí. Nice. So let's move on, vamos con el último ya. Complete the conversation. Ahora tenemos una conversación que vamos a tener que completar. Ay, todo esto me lo han dejado aquí, yo no sé por qué. Me queda esto así, pero bueno. No hay forma de que me lo haga el reset. So complete the conversation. So vamos a ver si completamos. It says, select the correct form of the verb to complete the sentences. Okay, hay que buscar la forma correcta del verbo. Mm-hmm. Mario,
Number one, letter eight. Did you have a good weekend? Did you have this one? Oh, goodness. The second one, this one? This one, exactly. Okay, perfect. Continue, Marvin, with the letter B. Not really. Not really. I studied the first. The first one? I studied it all weekend. Nice. Correct. Luis, number two. Okay. Did they do anything last weekend? Did they do anything last weekend? Perfect. Did they do anything? Letter B, Mario. Mario, letter B, yes. Yes, they went. Okay, yes, they went. Number three, Marvin, letter eight. Okay. I don't know. Did she get? Okay, and Luis, the last one, letter B. No, she went shopping, but she didn't buy anything. Okay, she didn't buy it. Nice. Okay, perfect. We got everything correct. Nice. So you see, this is the final quiz, right? The final exam. So if you are doing great, then the exam means that you got the idea from the course, right? So si usted sale bien en el examen es porque aquí está resumido lo que usted ha visto en todo el módulo, right? So igual la plataforma ustedes ahí la tienen para double check. Este ya no lo vamos a hacer porque acá ya tendríamos un poquito, necesitar un poquito más de tiempo para hacer la lectura. Aquí hay que leer el arico, el párrafito que está acá, para poder contestar estas cuatro preguntitas, ¿ok? Pero ahí lo vamos a dejar, este usted lo hace. Bien, creo que ingresó una persona más a la clase. Les mencionaba que la maestra, pues, o maestro, no sé, no podía estar con ustedes este día por motivos personales. Entonces, prácticamente yo he venido a cubrir, ¿verdad? Es el día de la maestra o el maestro para que ustedes, pues, siempre tengan su sesión. Recordemos que es importante que ustedes siempre asistan, ¿right? So, ahí les dejo mi nombre. Pues para mí un gusto, la verdad, estar acá con ustedes y poder compartir una hora, pues, de tiempo con ustedes. Ustedes ya prácticamente están finalizando el módulo ahora, no son nuevos, ya ustedes saben cómo es la modalidad, cómo se trabaja, y les pedimos siempre un poco de paciencia cuando finaliza un módulo e iniciamos el siguiente, ya que, como ustedes saben, no es algo que mañana inicia el siguiente módulo, no, right? Normalmente los administradores de inglés corporativo se comunican con ustedes, les mandan un mensaje o un correo indicándoles, right, qué es lo que hay que hacer para inscribirse al siguiente módulo y una fecha tentativa, por decir así, de cuándo se va a iniciar el módulo. Así es que, de momento, pues, normalmente el tiempo de espera entre un módulo y el otro va entre 2-3 semanas por ahí aproximadamente. Pero eso no quiere decir que en 3-2 semanas que usted está esperando iniciar el siguiente módulo, usted no,
no va a hacer nada, o no va a tocar ningún libro, no va a practicar de ninguna manera. No, yo les recomiendo que en el tiempo que estemos esperando para iniciar el siguiente módulo, trate de ser un poco autodidacta, es decir, trate usted de autoformarse, trate usted de buscar información, obviamente en inglés, que le ayude a recordar, porque a veces eso pasa. El estudiante aprende en el momento, pero no lo guarda en su cerebro, sino que solo fue un aprendizaje momentáneo, y cuando llega a un nivel más avanzado, no se acuerda de los niveles más básicos. Por eso es importante que ustedes, estos módulos, estos temas que ustedes están aprendiendo acá, les quede muy claro, ¿okay?, la información, para que cuando vayan avanzando, pues la base esté bastante sólida, bastante bien. Yo les podría recomendar que en estos días que van a tener espacio, la plataforma, creo que ustedes saben que les queda ahí por un tiempo activa. Usted puede volver a ver esos videos, usted puede incluso ver la grabación de estas clases, usted puede buscar en YouTube, en TikTok. Nowadays, TikTok is really famous, right? So, TikTok, usted busque páginas de gramática en vez de buscar otra cosa que nos quita aprendizaje, tiempo y no nos edifica en nada, no nos ayuda en nada. Trate de buscar, ponga usted ahí en el TikTok grammar in English, un ejemplo, nouns in English, adjectives, colors, numbers, todo lo que usted ya vio en estos módulos anteriores y en el actual. Y le aseguro, ahí TikTok en 3 minutos le va a resumir una clase de 1 hora, una sesión de todo un mes que hemos venido tal vez revisando, repitiendo lo mismo. Ahí se lo explican al punto, ok, lo que usted necesita saber, lo que a usted le interesa, y es gratis. Pues ustedes ya tienen la aplicación conectados al internet, pues es bastante sencillo actualizarse, no es como antes que nos tocaba andar ahí el gran librote, right? Pero son cosas bien básicas que ustedes pueden hacer, ¿verdad? En YouTube se puede buscar información de la gramática, los temas que ustedes han visto en este módulo, buscar ejercicios, buscar prácticas para que el conocimiento pues no quede ahí en el olvido, más bien quede grabado en su mente. Bien, tenemos 10 minutos. No sé si ustedes tendrán alguna duda o alguna pregunta. Dice, por ahí un correo que nos mandó Jonathan. Ajá. Que parece que iba a haber como una pausa. No sé si es porque somos poquitos, quizás, o no sé. Sí. Al siguiente módulo. Sí, creería yo que normalmente hay una pausa ahí como de 2-3 semanas. Pero ustedes creo yo que tienen los números de ellos, ¿verdad? De los corporativos. En el grupo de WhatsApp deberían de estar ellos. Usted vea los números, guárdelos, porque acuérdense que los grupos de WhatsApp los eliminan. Entonces, mantengan esos números a la mano y den ahí un espacio de unas 2-3 semanas, pero si no les escriben, pues ustedes pueden consultarle para que ellos, ¿verdad?, gestionen. Acuérdense que no es que nosotros no queremos empezar, sino que esto es algo que de parte de INSAFOR se debe de gestionar para que el módulo inicie. Entonces, ese proceso es el que lleva a veces un par de días, ¿ok? Pero sí, definitivo, ustedes pueden consultar directamente con Jonathan. Ok, gracias. Bien, no sé si alguien más tendrá alguna duda, alguna pregunta. No, teacher. No hay ninguna duda. Bien. No, ninguna. Excelente. Bien, creo que ya la mayoría, pues, terminó la plataforma. Y si no, pues, tienen que hacerlo, ¿verdad? Y prácticamente tenemos resuelto el examen completo, nada más el último ejercicio quedó ahí pendiente, pero usted lo tiene que completar, ¿verdad?
prácticamente, como les digo, acá ya el trabajo es bastante personal. No me conocen, ¿verdad? Pero igual ahí les dejé mi nombre en el chat por cualquier cosa. Espero volverlos a encontrar más adelante. Quien quita, ¿verdad? Nos vemos ahí en un intermedio, en un avanzado, ¿verdad? Me gustaría volverlos a saludar y animarlos, ¿verdad? Cada vez que cerramos un módulo, al menos a mí me gusta animarlos a seguir adelante, no se desespere, no se desmotive, no diga, ah, ya, pues ya no sigo, sino más bien piense en continuar, en seguir, en que nada lo detenga, porque ya usted inició este proceso de enseñanza, este proceso de aprendizaje del idioma inglés y pues está haciendo un esfuerzo, right, de estar a estas horas de la noche por aquí conectado. Ya cualquier otra persona puede estar hasta roncando ya a esta hora, pero usted está haciendo un esfuerzo porque le gusta, porque desea aprender, porque lo necesita, por su trabajo, por su estudio, lo que sea el motivo. No se desanime. Usted, al contrario, en este espacio de tiempo aproveche para revisar nuevamente los ejercicios en la plataforma. Todas estas clases que ustedes han tenido, saben que están grabadas en el canal de YouTube. Usted las puede volver a ver, puede buscar información por su propia cuenta, puede buscar videos, algo que le ayude a perfeccionar si hay algún tema que usted dijo, híjole, este tema no me quedó muy claro, pues ahí tiene usted dónde poder iniciar o dónde poder usted buscar información para poder ampliar sus conocimientos o aclararlos, ¿ok? No sé si tienen ustedes ya alguna aplicación que estén utilizando. Fíjense que yo a menudo uso Elsa Speak. Uh-huh. Es bastante bueno. Sí. Yo lo que tengo quizá más problema es quizá ya para hablar, para platicar, entablar una conversación. Ahí sí me trabo, quizá. No sé si tiene alguna recomendación usted para eso, porque ahí es donde me trabo más yo para allá, para conversar. Las palabras las conozco a veces. Tenemos el vocabulario, pero nos cuesta como unir el vocabulario para poder formar ahí la conversación y sobre todo que sea una conversación fluida, ¿verdad? Una conversación donde usted se exprese y no vaya así como que palabra al rato, otra palabra, sino que pues una conversación fluida. Hay muchas aplicaciones, fíjense, para poder mejorar lo que es el speaking. Hay una bien sencilla, tal vez algunos ya la han escuchado, de un pajarito que se llama Duolingo. Duolingo es una muy buena aplicación, bien fácil, no pesa nada, no le ocupa mucho espacio en el teléfono y es gratuita. Y Duolingo, aparte que le enseña muy buena gramática, tiene ahí como unos ejercicios de audio donde usted se tiene que grabar y se puede escuchar. Si usted no pronuncia bien, ahí el pajarito no lo deja pasar. Entonces, hasta que usted pronuncie bien la palabra. Entonces, pueden descargar ahí en la Play Store, App Store, lo que sea que usted tenga en su teléfono, esa aplicación para que les ayude a mejorar en la pronunciación. Asimismo, como les digo, TikTok, es feo, ¿verdad? Porque perdemos tiempo ahí, pero no pierda el tiempo, más bien siga páginas que le van a ayudar. Busque Grammar Induced, Grammar in English. So, con que ponga Grammar, ahí se le van a desplegar muchas páginas, muchas personas que están subiendo videos. Pongan ahí Verb to Be, Simple Present, Simple Past, Present Continuous, todos esos tiempos ustedes ya los vieron desde ya, desde el principiante 1. Entonces usted, esos temas, esas reglas gramaticales las debe de tener, pero muy claras. Entonces, si usted siente que hay algunos vacíos, busque información, no se quede solamente con la hora que tenemos acá la sesión, sino que haga un extra effort para usted buscar información por su cuenta,
poder aclarar, poder revisar. Así cuando usted vaya llegando a un nivel avanzado, no se vaya a topar con que no me acuerdo de lo que vi en el módulo principiante 1. O sea, eso tiene que estar bien clavado aquí en su mente para que cuando usted vaya viendo otro tipo de gramática, pues no quede ahí como ese vacío. Bien. Okay. Esa es una pregunta. Dígame. ¿Ha usado? Yo estoy viendo ahí la aplicación Learn Match. No sé si esa la ha usado. No. O sea, hay muchas aplicaciones. Lo que sucede es que algunas, si no está conectada al internet, no le va a funcionar. Y a veces esto, pues, le sirve cuando usted va para su trabajo, tal vez va caminando, pues, ir ocupando la aplicación, aunque no haya conexión a internet. Creo que esa que usted me menciona sí le va a pedir internet. Sí. Bien. Bueno, time is over. Tengo un minuto para despedirme nada más. Vuelvo y repito, un gusto pues haberles acompañado esta horita. Estaba un poco preocupada que no venía nadie, pero qué bueno que vinieron ustedes al final. Y pues ánimo, sigan adelante, no se desanimen con respecto al idioma y espero saludarlos en algún futuro, tal vez ahí pues nos encontremos nuevamente. Ok, yeah. Teacher. Thank Muchas you. Gracias. Thank you for everything, ok. My pleasure. Nice to meet you. Bye bye. Take okay, care. Good night. See you. Bye bye. Good night. Yeah.